de familias mexicanas provenientes de Sonora dio comienzo a lo que sería la gran ciudad de Los Ángeles, que fue fundada en 1781 por el español Felipe de Neve. Hoy vamos a estar haciendo un recorrido por la ciudad mostrando los 5 lugares que al menos a mí me parecen más interesantes, y el mejor de todos, por supuesto, te lo estaré guardando para el final. Los Ángeles no fue más que un lugar de paso en el Camino Real de California, que comunicaba las misiones y los presidios. Pero en 1848 se produjo el descubrimiento del oro en el Valle de Coloma, tras lo cual pues se desató la famosa fiebre del oro en California, siendo la ciudad de Los Ángeles una de las más favorecidas, iniciando un periodo de rápido crecimiento. Eso sí, hay que mencionar que en 1846 comenzó la guerra entre México y Estados Unidos, por lo cual pues la ciudad fue escenario de muchísimas batallas, hasta que finalmente en el 1850 fue incorporada como un nuevo estado a la reciente nación americana. Are you going to Scarborough Fair? Si vienes a Los Ángeles, hay 5 lugares que no debes dejar de visitar. El primero, sin duda, es Beverly Hills, ya que es famosa por sus grandes mansiones, hogar de estrellas de cine, de la música y de millonarios. Esta ciudad, muy cerca de las montañas de Santa Mónica y rodeada por Los Ángeles, se ha convertido en una zona exclusiva, la cual una de sus atracciones es hacer un tour por las casas de las estrellas de cine y de la música. Nadie se va de Los Ángeles sin hacer una foto al mítico cartel de Hollywood, o Hollywood Sign, situado en la colina Monte Lee. Este es otro de los lugares para visitar en Los Ángeles. Es un inmenso letrero con las letras en blanco de la palabra Hollywood, que ha salido en multitud de películas, filmes, series, y podríamos decir sin temor a equivocarnos que es el gran ícono de la ciudad. Feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Subir al Observatorio Griffith para ver la puesta de sol y tener una vista panorámica de la ciudad es una de las mejores experiencias que puedes encontrar aquí en Los Ángeles. Este observatorio, situado en una colina en la zona sur de Hollywood, tiene al lado un gran parque perfecto para pasear y desconectar del ruido de la gran ciudad. En el observatorio también puedes visitar el planetario Samuel Ochín, uno de los más avanzados del mundo, en el que podrás observar estrellas y constelaciones. Mónica es un barrio que destaca por su gran paseo marítimo frente al Océano Pacífico. Sus playas y su ambiente divertido y multicultural pues también la caracterizan. Situado junto al muelle de Santa Mónica se encuentra uno de los parques de atracciones que ha salido en más películas que casi ningún otro, el antiguo Pacific Park. I believe in your soul.
I know we need each other. I know our love is strong. Para finalizar nuestra visita, nos dirigimos al pueblo de Malibu, un lugar muy famoso por su clima, sus playas arenosas y sobre todo por las casas millonarias que tienen muchas estrellas de cine en la actualidad. Por supuesto, el nivel de vida aquí en Malibu, que es donde estoy ahora mismo, es muy alto por el mantenimiento y alquiler de las casas, que suelen ser de madera. La mayoría de sus habitantes tienen vehículo particular, ya que el transporte público realmente circula muy poco, y muchísimas familias alquilan casas durante el verano para pasar las vacaciones en este increíble lugar. While I'm filling up this void, far away. Sin más, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, te dejo imágenes increíbles de esta ciudad y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Bye bye. Coming home, coming home. Coming home, coming home. It feels like coming home. Far away, far beyond the limits. Every day, it feels like coming home.